acelerar en la medida en que el Poder Ejecutivo puede la designación de magistrados. Y segundo, elegir a los mejores, no hacer tranzas en el Consejo de la Magistratura. Es cierto que hay tantas vacantes porque ayer, o no, anteayer, si no me equivoco, vino Maxi Abad aquí y dijo que en la provincia de Buenos Aires se había de cubrir por lo menos 700 cargos. Sí, en la provincia de Buenos Aires está muy mal. Tema uno, la presencia del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y acelerar ese punto. También en el Consejo de la Magistratura, pero a través del Ministerio de Justicia, dialogar con la Corte para hacer cambios que pongan a la justicia realmente en el siglo XXI. No podemos estar con un horario acotado, con privilegios que ya realmente son lo que más divide a la gente, a la sociedad, de la justicia. Y sobre todo, tener una, a través del Procurador General del Tesoro, tener una presencia del Tesoro, o sea, el que actúa como abogado del Estado, tener una presencia sumamente respetuosa de los fallos de la Corte. Es inadmisible que los jubilados hoy en día tengan que vivir litigando, llegar hasta la muerte litigando contra el Estado porque el Poder Ejecutivo no cumple los fallos firmes que tiene a favor de los jubilados, salvo si se trata de Cristina. Bueno, el Procurador del Tesoro, usted hacía referencia, Carlos Zanini junto con Roberta fueron los que propiciaron que Cristina tenga rápidamente dictamen favorable. Exactamente, ¿no? porque Cristina es, si estuviésemos en la India, Cristina sería la casta de los brahmanes y todos nosotros somos la casta de los parias. Pero eso se tiene que terminar y es muy importante el eje medular de la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial es el respeto. Respeto a los jueces buenos, porque después viene la otra parte y es a los jueces que se los considere malos, hay que someterlos a juicio para que se defiendan y eventualmente sean removidos o confirmados. Doctor juez, vamos a seguir hablando de futuro, ya que le gustó al doctor Fargosi. Dígame las dos o tres medidas o actitudes principales que va a llevar adelante de acuerdo a lo que recoge como demanda de los cordobeses si llega a ganar la elección y es consagrado gobernador. En Córdoba, Alfredo, el tema central es el tema de la inseguridad. La política en 25 años no quiso hacerse cargo de ese tema. Los políticos, por lo general, no quieren hacerse cargo de ese tema. Yo necesito blindar la provincia de Córdoba, blindarla de los narcos en el límite con Santa Fe y blindarla de los narcos en el límite con Santiago. Se lo he dicho a todos los candidatos presidentes Juntos por el Cambio que el 11 de diciembre me van a tener ahí cuenta pidiéndole la gendarmería que se instruya, se forma y sus oficiales de Jesús María y se la mandamos al conurbano bonaerense. Pidiendo los federales que necesitamos, pidiendo la participación de Córdoba en cada uno de los organismos que tienen inteligencia del crimen organizado y en todo ese tipo de organismos como el GAFI, etc. Si nosotros no tenemos acceso a la información, no vamos a poder combatir nunca el lavado de activos, que es claramente la cara más dulce que tiene en la... Necesitamos claramente involucrarlo. Lo digo con absoluta claridad. Yo voy a ser mi propio ministro de seguridad. Estamos viviendo un momento de un dolor en Córdoba. La politización y la partidización de la policía ha llevado a que la policía de Córdoba hoy no tenga ni siquiera herramientas, no tiene ni prestigio social, ni herramientas políticas, ni herramientas jurídicas para poder actuar, porque el poder político con estos versos propios de estas ideologías que intentan igualar los derechos del delincuente con el accionar de la policía nos ha puesto en el fondo del mar. Así que bueno, pero comparado a la salud, la educación, la seguridad y la previsión social, recién lo escuchaba el doctor Fargosi, acá con 3 casos de COVID positivo modificaron la ley de jubilaciones y el 82%, que vos lo conocés como cordobés que sos, tiene una bandera innegociable de la previsión social. Hoy nuestros jubilados cobran el 64%. Le utilizan la plata de los jubilados para financiar la obra pública con sobreprecio. Un despropósito. Y la gente litigando hasta la muerte, ¿no? Porque, como dice Fargosi, es una vergüenza ver cómo tus abuelos terminan litigando toda la semana yendo al estudio del abogado para ver si hay una novedad. Y claramente la justicia no está dispuesta a hacer cumplir los fallos que ella misma dicta. Pero bueno, tengo la idea de hacerme cargo de un montón de problemas sabiendo que esta Argentina va a ser compleja y que claramente con mucha agudeza estos problemas de actitud, esto es irresponsable, ¿no? Porque recién te escuchaba hablar de Massa y de Guado de Pedro, dos de los peores ministros. Usted tiene un gabinete con muy malos ministros, pero los dos peores que tienen mayor responsabilidad política, el ministro de Economía y el ministro del Interior, son dos terribles e inútiles que todavía no ha
su responsabilidad. Así que todo hace presuponer que nos va a tocar un escenario extremadamente. Pero bueno, para eso nos venimos preparando hace un montón de tiempo. Doctor Luis Juez, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Gran fin de semana para todos ustedes. Que vayan muy bien. Un abrazo. Seguimos hablando de futuro con Roberto García Moritani. La pregunta un poco la anticipaba, que es un tema polémico que está en la información. Usted va a ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad. ¿Por qué lista? ¿Y cómo va ese enfrentamiento con Ricardo López Murphy, que lo ha llamado, creo que traidor, trepador, palabras muy duras, viniendo de alguien que en general es moderado y es prudente? ¿Qué pasa con eso? Fue un tuit que escribió acusando una operación que, para serte franco, Alfredo, en ningún sentido me favorece. Yo quería competir con Ricardo, quería que llegara hasta la última instancia, al 4 de junio, y le quería ganar la interna. O sea, esa operación de la cual él hace acusaciones, me parece graves, y además usando y eligiendo insultarnos, no tiene ningún sentido porque yo a esa interna se la iba a ganar. Y para mí la ganancia estaba en que él llegara. Con lo cual era difícil de entender que él creyera que nosotros pudiéramos haber operado, que él se bajara. Y segundo, que haya elegido el insulto como método de comunicar que en realidad no se bajaba. Ahora sí, voy a ser candidato en La Paso por Republicanos Unidos como candidato a jefe de gobierno. Y creo que venimos a representar la renovación de la política. Nosotros somos diferentes, nosotros hacemos lo que decimos, nosotros tenemos otra manera de liderar, más moderna, más empática, cercana, de gestión de resultados. Nosotros creemos en el modelo de partido que estamos construyendo, un modelo de partido más moderno, democrático, donde los afiliados son los que se anotan en las listas y si generan el esfuerzo suficiente, el entusiasmo en los afiliados y son merecedores de estar en la lista, se lo ganan internamente a través de la elección. Y ese es el espíritu de la política que queremos promover. Nosotros estimulamos la competencia. Por alguna razón los argentinos le empezamos a tener miedo a competir, ¿no? Y sobre todo cuando defendemos la lógica económica, que los problemas de la Argentina se resuelven compitiendo con el mundo. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de la política argentina y de la necesaria renovación hacia una nueva manera de pensar y gestionar si no competimos? Te diría que el central del conflicto arranca cuando se quiere imponer en este partido moderno y democrático de Republicanos Unidos la lista sábana. Ahí fue el momento donde dijimos que no. Yo, por Ricardo, estaba dispuesto a correrme hasta que intentó eso en esa práctica antigua que no era conveniente y donde los mismos afiliados son los que dan la espalda. Lo más preocupante del tuit es que no me llama traidor a mí, le llama traidor a un partido lleno de afiliados que le da la espalda a una práctica antigua que ya no funciona más. Yo le prometí que Silvina Martínez nos iba a contar el enriquecimiento colosal de los Kirchner. Todo suyo, Silvina. Bueno, mira, te voy a traer la verdad acá, ¿no? Porque sí. Mucho se dijo que Cristina era una abogada exitosa, que tenía su fortuna antes de ingresar Néstor a la presidencia. Bueno, con relación a estos 20 años que empezamos a conmemorar, empecé a hurgar las declaraciones juradas. La primera declaración jurada presentada por Néstor Kirchner cuando asume la presidencia en el año 2003. Sí. Y ahí está la verdad, como te digo. Mirá lo que surge de esta declaración jurada. ¿Qué tenía Néstor al ingresar como presidente? Hace 20 años. Sí. 20 inmuebles en Río Gallegos, Capital y Calafate. Son inmuebles chicos, no inmuebles de importancia. Sí. No tenía hoteles, no tenía empresas y los bienes declarados eran por 474.789 pesos. Mirá lo que declara Cristina.